Choque de ruines de altar.
Querido joven, quiero decirte algo. La vida es corta, pero no hay nada mejor que llegar a la vida adulta habiendo gastado nuestra propia vida para Dios, habiendo invertido nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestra fuerza en lo que Dios nos manda. Hacer la voluntad de Dios requiere también obediencia, sin mucha discusión, sin pedir tantas confirmaciones, porque muchas veces estas confirmaciones solamente son una excusa para no hacer lo que Dios nos ha pedido. Hay muchos, y me incluyo en esto, que dicen, bueno, y yo no lo hago porque estoy esperando en Dios. Y esta frase como que nos legaliza o nos consuela para no asumir los retos que el Señor nos presenta y quedarnos quietos hasta que Dios nos abra la puerta. Y aun cuando Dios no las abre, nosotros le seguimos pidiendo confirmaciones a ver si ha sido Él quien nos la ha abierto. Mientras muchos esperan que Dios les confirme su mensaje, otros le creen y le obedecen. Y estos son los que conquistan la victoria. En el libro del Éxodo, capítulo 14, nos narra la historia del pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto, acaba de ser liberado de la esclavitud y sin embargo se encuentran con una realidad. Por un lado, el ejército de Egipto que cabalga para acabarlos, para destruirlos. Por otro lado, el mar. Tienen dos realidades. Uno lado, la muerte segura y por otro, la muerte inminente, prácticamente. ¿Pero qué hacen? Aquí nos dice la palabra de Dios. Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Y por qué le dice eso? Porque unos versículos antes, Moisés le había dado una orden al pueblo y le dice, contestó al pueblo, no se asusten y permanezcan firmes. Vean la obra de Yahvé y cómo él los salva hoy. Esta historia, esta narración bíblica nos deja entrever algo. En primer lugar, Dios no quiere que tú te quedes ahí quieto, inerte. Dios quiere que te pongas en marcha. Eso implica una acción, eso implica un sacrificio. Yahvé va a pelear por ustedes, sí, va a pelear, pero también va a requerir el esfuerzo tuyo. Cuando escuches, quédate quieto. Cuando te digas, no, ya te estancaste, ya no te sigas superando, ya no te sigas superando también espiritualmente, económicamente, intelectualmente, etc. Ya te estancaste, eso no es de Dios. Dios te sigue diciendo ahora, ponte en marcha, levántate. Yo te daré la victoria, pero necesito también el esfuerzo tuyo. Ahora que estamos en un tiempo especial de misericordia, también es tiempo para ponernos en marcha hacia Cristo, en marcha hacia la conversión, en marcha hacia el perdón. Y tú, joven que me estás viendo, también es tiempo de ponernos en marcha para ponernos en paz con nuestros padres, para ponernos en paz con nuestros hermanos, para ponernos en paz con Dios. Que el Señor te bendiga.